Bienvenidos a un capítulo más, gracias a mi Dios. Afortunadamente, otra excusa para volvernos a ver y a escuchar. Sobre todo queremos, Germán y yo queremos saber cómo está Marín. ¿Cómo está Marín? Un miembro que ya es el 97% del método Arjona es el gran Marín. ¿Ya has visto comentarios por ahí de gente que dice, qué gran Claro. descubrimiento Marín, con 50 años y hasta ahora lo descubren, ¿no? Colombia, Latinoamérica, Guayana Francesa, Antillas, Antillas Holandesa, me reporta mucha sintonía. Hombre de San Martín en el Caribe. Un saludo especial, hombre, estoy bien, Frank, y gracias por tu pregunta. Y saludando a Germán Charalá Castellanos, estoy bien, estoy bien. Carlos Manín es un hombre que fluctúa entre diferentes emociones. Hoy estoy alegre, estoy con esa chispilla. Me preocupa porque mañana hay show. De pronto no la tenga Sí. mañana, ¿no? Pero hoy en el entrenamiento estoy bien, tengo buenas sensaciones. Uno no en todos los trabajos da siempre 100% todos los días. Uno se No, encierra en el marica, es que baño, se queda mirando memes. yo Y este siempre es un comparo todo trabajo. con el fútbol. Yo siempre comparo con el fútbol. Entonces, a veces hay shows en los que ganamos 1-0, a veces hay shows, o sea, no creo que nunca hemos perdido ni empatado, siempre hemos ganado. Hay unos que ganamos 5-0, hay veces que uno mete Sí. 3 goles, a veces pone un pasecito ahí de cabeza, No, pero se trabaja siempre para el triunfo, para el y éxito. cuando perdemos y la gente nos critica, decimos marica, pero lo importante es jugar. ¿Qué han Siempre hecho? nos ¿Cómo hacemos me los les ha maricas. ido? Yo siempre Flaco, quería ¿usted ver usted cómo por qué. está? Gracias, gracias, gracias. Muy bien, amigos, muy emocionado. Este es el. Ah, no, ya habíamos hecho el de Medellín. Bueno, llegué de Nuquí, me volvieron mierda los mosquitos, pero mal. Güey, puta, tenía sin mentirles, pues hay 34, porque las conté, 34 picadas. De la rodilla hasta el tobillo, o sea, la mayoría en los tobillos, como que los hijueputas querían era reducirme la movilidad, como que yo ya no pudiera dar pasos y me tuviera que arrastrar y ahí me mataran entre las hormigas y los Los moscos. zancudos allá también hasta ahora lo descubren. Marica ya comió famoso, hágale que marica está quedando bien en una casa. Pero es que, ¿sabe qué pasa, weón? Eso habla muy bien de usted, flaco, porque quiere decir que su sangre ha cogido un Rica. saborcito. Sí, 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 marica, sí. como, ay, marica, probó ese man, el de bigotico, vaya, vaya. No, y aparte Pruebe muy el chévere tobillo. que. Oh, qué tobillo para saber rico. Ese brutal, yo MasterChef, ¿no lo vio? Yo me lo empecé a comer anoche. Oiga, aparte, no necesita, ¿cómo es que se llama? Repelente, sino medias, marica, y ya unas mediecitas hasta la rodilla y sale. Usted ha No, visto que porque el ese puta es. repelente repele hasta los humanos. Ay, qué Huevón. chimba, es asquerosa, ¿no? O sea, <Weón. dificulta mucho las artes amatorias en la noche porque va a dar uno un piquito en el cuello y. risa> No. Y a mí me Oilo. pasa que como que, o sea, como que por accidente lamo un trocillo de mi mano en el que Sí. tengo repelente y eso no, marica, me fui, Me me morí. fui, me fui. Pero mire Rápido, que, chao, qué chao forma a tan todos. huevona de dejar esto. Pero cuando Comiéndose le ha picado ¿Habrá un alguien zancudo en en la el mundo que lengua, no chupe un marica. dedo después de Doritos? No, marica. Pero, usted, Ay. por ejemplo, Charalá es dulcecito para la picada, ¿o no? Oh, soy súper, súper dulce, marica. Si ¿Sí? hay algo que me desespere es un zancudo. O sea, si ustedes me conocen y en mi día a día soy desesperado, en un sitio donde haya zancudos, marica, me pierde, ¿verdad? Me echo el repelente yo ya para matarme del desespero. Me lo tomo, me abro la cosa y ya. Y me deja la notica, Ay, marica. Germán es repelente me sin echarse el co. Ay, no deja vaya donde ese hijo de puta que esto repele. la notica. Me pica y los zancudos, como agri, man, ¿no? Como, Sí, pero esa in palabra, situ. estos días he estado como obsesionado con las palabras del Obseso. castellano y esa palabra. Confluctuando nos dimos cuenta. Sí, y esa palabra repelente es como, o sea, fue puta, es fuerte, ¿no? Es fuerte. ¿Cómo le ponemos a este producto? Repelente, repelente. Marica, no, porque ya es mucho, ¿no? Póngale así, güey, póngale así, verá. No, el primero dijo, pongámosle pelente, el otro no, como para que tengan que volver a echar Sí. repelente. Sí, es que marica lo picaron. Sí, güey, es que me eché pelente.
Ese es el humor de este podcast, marica. Nos estamos conectando con la esencia. Como me hizo acordar que una seguidora de nosotros llega y nos había criticado mucho en varios capítulos y ya era como, ya, ay, marica, pero es por podcast, ya qué crítica era, yo todo rabón. Y de pronto escuchó, no me acuerdo cuál, y llega y me dice, hueputa, qué belleza, volvieron a conectarse con su esencia. Es una putería que ustedes ponen ¿Quién de era esa? tema, ¿Su llega y mamá? dice, no. Llega y dice ella, es una putería que pusieron, ustedes ponen de tema, digamos, conejos, y terminan hablando de los tejados de las casas en la costa. Y yo, sí, y me puse a pensar que le quería proponer a Marín que de casas hechas en bareque no hemos hablado, ¿verdad? No, pero podemos hacer un capítulo prefabricado No. y ahí le metemos. Marica, pero me dio risa porque me En La escribió. Guajira lo van a disfrutar, ¿eh? Me escribió una MG 45380404, cero seguidores, cero publicaciones y sigue a cuatro personas. Y entonces me dijo, no entiendo por qué me bloqueaste. Marica, yo soy muy malo para recibir comentario negativo. Por virus, Y a Germán le venga, encanta no, pero tapo, responder. tapo, tapo, Germán, digámoslo por si la pelada no le ha quedado claro a la voz de tres, ¿por qué la bloquearon? A la una, a las dos y a las tres. ¡Por Por fea! fea. Marica, no, no. Lo que pasa es que yo no sé, estos días ha habido publicaciones o comentarios que de personajes que no gustan del proyecto cómico que nosotros lideramos, que nunca he entendido, marica. O sea, yo, por ejemplo, no veo algo que no me guste para criticarlo, pa', no lo veo, no lo hago. Entonces, si yo voy por la calle y alguien me dice, voy, güey puta, si yo puedo cancelar a esa persona del universo para no tenerme lo que volver a cruzar, lo hago sin mediar palabra. O sea, no he terminado de decir con, o sea, vos, maricón, antes del que diga con, yo ya lo cancelo. Entonces, Pero, amiga, por oiga, favor. yo, Frank tiene una línea de eso, pero no, el trabajo de nosotros es el único que permite ese tipo de crítica. Usted no va pasando por una construcción y dice, qué hijo de puta para bolear mal martillo. Además Ah, que la pero gente negado, critica todo hueputa. sin saber un culo. Eso nos, eso aplica para nosotros que nos hemos metido Obvio. con, Oh. como, ¿cómo se llama? Los niños que van por el monte, Marica. los esgrimistas, pero Oh. es verdad, o sea, uno pasa por una obra y uno es como, yo no le hubiera hecho la entrada por ahí. Hijo de puta bruto para que le hayan soltado una retroexcavadora, ¿no? Usted sigue derecho. Uno mirando así el man abriendo el corazón abierto y uno, y el pulso es suyo mío. Marica, no se puede hacer. Marica. Bueno, lo máximo es en un Uber que usted le dice, bueno, 2 estrellas por manejar mal, pero. Uno bajándose del avión, con cuidado, pues no pasa por la turbulencia, Como nerviosito, ¿qué? Sí. Pues puta, veníamos por tierra, ¿no? ¿no? Marica, además, porque yo no sé cómo sean ustedes con. O sea, a mí, por ejemplo, yo estoy en un restaurante y el restaurante no me gusta. Y cuando me preguntan, ¿qué tal está todo? Ay, yo no soy capaz de decir que no. Yo, pues, o sea, simplemente no vuelvo, huevón, ¿sí? Porque soy, o sea, como, mira, ¿sabes qué? Esa empanada pudo haber estado un poquito menos grasosa. No, no soy capaz de emitir ese ¿Pero tipo de usted va conceptos. a los restaurantes a comer empanada? Sí, claro. Es que para Marín un mal restaurante es que él se siente y No. diga, niña, empanada, rondita de empanada, señor, no, aquí no, este restaurante es oriental. No, no, no. No vuelvo. Ah, sí, de puta. Y es que no pueden echar las Oiga. especias ahí en Sí. puta masa. Regálame dos choricitos, cuatro empanadas y un chicharroncito picado. Señor, vendemos sushi. No, pues puta. Qué Por no vicio me. diversificarse es que están así. Sí, María. Yo tengo una espalda. Y después no pregunto por qué no viene gente. Como en estas que estuve comiendo con el flaco. Marica, qué espalda la que tenemos, ¿no? Independiente que haya sido a las 12 del día un Llegamos. domingo en el tesoro. Marica, cuando llegamos a las 12 del día, no había nadie, a la una estaba eso lleno, no sé si fue que supieron que estábamos ahí. Es que Germán no supo, pero imagínate que el domingo estuve en el Tesoro y voy y Al me otro día del encuentro show. a esta perla por ahí caminando y Ay. llegué.
Y llega en el saludo y yo, ¿qué está haciendo acá en el tesoro? Es que no, marica, que iba a para Santa Fe. Vea que uno a los 48 se puede perder tan Marica, eso fue muy chistoso porque, o marica. sea, la vez pasada había estado en el Santa Fe que había visto o sea, hay un almacén de ropa que me parece chévere y un restaurante que me gustaba que se llama Parmesano. Entonces yo Sí. pedí el taxi, amigo, dame un favor, al tesoro, pues yo dije al tesoro, güey. Y ese man empezó a subir y a subir y a subir. Y como es domingo, Viejo, ciclo, está yo la dije, vieja, está marica, pero yo dije, ¿me va a llevar fue para Santa Fe, puta. Antioquia? No, de marica, qué hijo de puta vuelta la que tocaron esta ciclovía, toca subir hasta la mierda. Cuando me dice el man es que se va a quedar por la de abajo, por la de arriba, y yo, y yo, marica, cuando me bajé, y yo, ¿dónde están los colorcitos? Y yo, ah, puta, yo soy mucha hueva, eso era el Santa Fe. Oiga, pero allá también hay parmesano, yo creo. Sí, Sí, allá lo fuimos a almorzar. encontramos. Ah, ok, menos mal. Allá Y fuimos a almorzar, usted, flaco. taxista hijueputa, dándome vuelta para robarme una estrella. No, claro. Se sí es una wea para ubicarse, ¿no? Yo ahí mismo puse, o sea, ma mandé el contacto. O sea, cuando uno dice compartir contacto en la aplicación, la mandé a mi grupo familiar. No. Y me despedí. Bueno, muchachos, a propósito de que me encontré con el flaco, él estaba departiendo una bebida espirituosa a tempranas horas de la mañana. Yo iba a gastarme la plata de lo que Delicioso. me había ganado el sábado. Ah, Vamos a hablar hoy de... ¿pero por qué una bebida espiritual? Síganme. No, espirituosa. O sea, Espirituosa. ¿Qué sí. es eso? Nos tomamos un Moscow Mule a las que 11:30 de la mañana el domingo. Qué Nos tomamos, delicioso. se tomó. Yo no estoy, Ah, acuérdese que yo ¿verdad ya que no estoy Marín? tomando. Ay, Marino. estaba malo. Usted, pero fue Sí, que sí, terminó el sí. tesoro, porque usted me pone a mezclar Cebedol con Noxpiril, marica. Pero síganme para más consejos financieros, nuestro tema de hoy. Síganme para consejos financieros. El método Arjona Project. Bienvenidos. Y están ustedes, amigos y amigas, seguidores del Método Arjona, frente a tres grandes asesores financieros. ¿Quieren saber cómo malgastar su plata? Síganos para más consejos financieros. Llámenos. Claro, marica, si alguien sabe cómo gastar sin pensar en un mañana, aquí Marica, me estamos. voy a ir de entrada con una cosa que no la tengo acá en mis tips, pero se me acaba de Okay. ocurrir porque siento que es plata que, o sea, no se redime en la primera lavada, la pierde. Ustedes, bueno, Marín no creo, pero Germán, yo creo que tampoco. Yo sí lo viví. Cuando uno baja como al centro, que hay gente vendiendo como así tirado en la calle, como paquetes de por ahí algo, tres camisetas blancas en una bolsa. Y uno, ¿por qué no habría de creerle a este decomiso de la DIAN? Porque esa gente dice, ah, es un decomiso de la DIAN y no sé qué y tal. Marica, y siempre que uno compraba una prenda de esa chimba, uno la lava y se le desaparece, ya devuelve un trapo para la cocina. Tres camisetas en 12 mil pesos, me paré buen negocio. Y vaya la vela, hasta ahí llegó. Entonces, como que ese tipo de compras, lo que uno ve ahí, como que. Usted llama a poner la queja. Oiga, me volvió mierda. No me diga que la lavó. Ah, no, pero eso sí. Eso sí ya. Era camiseta de una sola postura. Y Pero pero si eso, eso pasa son las también que en polo, compran. ¿o no? Marín, cuando Marica, entra a un outlet de una tienda fina, ¿se siente menos o qué hijo de puto? es que hay El outlets. centro, que es el centro, dijo Marín. ¿Cómo así? Sí, dentro, ¿cómo así, marica? ¿Está bien? No, weón, no, pero digamos que usted toca un tema que es importante y es que cualquier persona que sea mala para las finanzas siempre cree que ese es el negocio de la vida.
Marica, es que sale a 4.000 cada camiseta. Es que es impresionante, weón. Es que entonces usted dice, soy Bea. Si sale buena ganancia, papi. Marica, y usted empieza a hacer proyección de negocio. Marica, es que uno compra en No le voy a 12.000. comprar solo esas tres. Sí. Yo creo Claro, que es la marica, usted vida que compra. me está dando una señal. Marica, le compro 5 paqueticos. Puta, y las puedo vender. Sale cada una 4.000, las vendo a 8.000. Marica, le Lo gano peor el doble. de Y con todo, eso empiezo un plantecito. es que las compran todos los que están en campañas políticas para darle a los manes que reparten jodas y esas camisas son más malas que la madre. Cogen una chucha con dos posturas y ya no se la quita nadie. Pero ahí es donde uno va aprendiendo de a poquito que lo barato sale caro. O sea, Pero ya ya que después uno Marín dice, ah, mencionó puta, temas de que me. emprendimiento y eso, me acuerdo que una vez, esto fue en el año 2010, marica, yo sentí ese espíritu del machetico adentro. ¿Ustedes se acuerdan de unas pulseritas que venían como con un imán? Claro, Sí. que equilibrada energía, bajada de peso, No mejora puedes de caer sueño. en la pulserita del imán como emprendimiento. Marica, y busqué, yo no sé si fue en Mercado Libre o qué, y encontré una señora y que en Cúcuta que vendía eso como a buen Por precio. Y mayor. yo, marica, fue puta, lo que sea, marica, y le metí como 500 mil por una época, marica. ¿En serio? Fue puta. Pero es que Y como se le. mostraban que verdad esa manilla era milagrosa, güey, puta, como que con la manilla usted es inmortal. No, No No, creo que el tiene arcángel San cáncer. Gabriel, Ya, el ya arcángel probaste con la San. manilla milagrosa magnética. Marica, No yo creo lo que el vi como muy arcángel del buen dinero. negocio. Y a la hora de ir a ofrecer a chimbada, vaya, convenza por la. O sea, el único que convencieron con eso fue a mí. Del resto yo era como mendigando, como marica, ¿tú usted quiere seguir en ese peso? Yo ya me emputaba, ¿ves? Ah, Yo lo bueno, veo a usted listo. desequilibrado la energía, viejo. O sea, yo no tendría por qué decirle eso. El Hemos flaco tenido dos. cerrando. El flaco cerrando la cosita así como como de oro, De paño, de pero paño. el baño es que listo, bacana, no fresco, fresco, fresco. Me ayuda pidiéndome un taxi, porfa. La O sea, los cantidad de pone gente muy desequilibrada con la que me encontré hoy, pero oye, pero ese. Esa pana roja Sí, claro. ha adornado más cosas malas que un hijueputa. Esa ha vendido más fantasía que los Sí, estudios de que DreamWorks. Disney. Sí. Marica, Oiga. o sea, imagínense los amigos de Frank comentándose entre ellos que, marica, ya lo llamó Frank. No, no, huevón, por, uy, ojo, ojo, está vendiendo unas pulseras, Está el malparido. regulando energía, pila. Dígale que usted El está mal parido me equilibrado. llamó que si nos tomábamos un café, que hace mucho no nos reíamos. Y casi me engrampa una hueputa pulsera magnética. Y Y me tocó pagar a compré mí el por ahí café. de nueve colores, o sea, no me Claro, olvida. surtido, claro. De la Oh. rojita, deme dos más de la rojita, pero no. Cámbieme una habana por otra rojita. Y si me compra la verde y la roja, le incluyo el San Gabriel del dinero con una espada así. Oiga, pero después vendían esas vainas como a las 2 de la mañana en televisión, ¿se acuerdan? Y Uy, es por que en la compra, televisión han y vendido por la unas. compra, y por la compra. O sea, al final le daba, ay, que lleve toda mi mercancía porque ¿Ustedes ya que vieron esa llamó. mentira, esa trampa que había con la cruz de Gólgota? Creo que era. ¿Cuál era la trampa? Porquería. Perdón. ¿Por qué? María, así, ¿cómo así? ¿Cuál era la trampa? Cerrando. No me digas que no funciona, ¿eh? No me hagas spoiler de lo que pasa con. Marica a polvo le da el piquito a la cruz de gol. Hasta ahora me ha ido bien y no creo que sea solo por el trabajo, sino por. Pero venga, ¿verdad? ¿Cuál era Ya la con el estafa? ¿Cuál era pecho la todo estafa? oxidado, esa cruz de Pero ¿cuál era la estafa de la cruz de Golgota? O sea, no pues estafa para el que no cree es estafa, aclaremos. marica. Claro. Ay. Pero sí, me acuerdo que hicieron un reportaje, yo creo que fue en Séptimo Día que hablaron de esa estafa. Es que ha habido mucha estafa Eso, en televisión, séptimo ¿no? día.
Sí, claro, weón. Pero es ¿Ustedes que, qué marica, lo que tumbada pasa. recuerdan muy grande así de un producto que vendieran o algo así? Yo perdí Cicatricure. plata. No, weón. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que era Slim Fast. Marica, era un producto ¿El del que era pibe? una. El Reduce Fat No, Fast. no, El no, no, re. no, no. Era un. Era. No, es que no me acuerdo. Discúlpeme si soy impreciso. Y No, estoy fresco. diciendo que otro producto para adelgazar no funcionó cuando estaba hablando de otro, pero esto Que era una tampoco crema, funcionó. eso era una crema que usted se echaba y se tenía que envolver en vinipel. Weón, entonces en la publicidad lo mostraban como que usted se envolvía en vinipel, a los 45 minutos se desenvolvía y se tomaba medidas y usted perdía, weón, 4 centímetros y eso era como, no, no puede ser, ¿en serio? Entonces lo compramos para probar, tan, y yo fue puta, me lo puse, me envinipelé, me quité, me volví a medir, puta, funciona. Pero cuando tú te volvías a medir, 40 minutos después, ya había No, es que recuperado el abdomen pero a su usted qué tamaño vinipel popular. compró. No, no, pero Se no compró era el vinipel que normal. no era, marica. Pero no era el Sí. avalado por la marca, ¿o qué? No, 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 qué hueva. yo producto antialgazante, he perdido. He perdido, he perdido. Ahí se me Pero fue un ustedes se acuerdan que yo plante. creo que eso fue como a finales de los 90 o principios de los 2000, que todos los programas los sábados por la mañana, los domingos, era una señora recomendando fajas, Sí, cremas. claro. O sea, Sí. los obesos se volvieron la obsesión de las mañanas. O sea, el gran enemigo Claro. a matar era la obesidad. Marica, le digo una cosa, hay gente que se ha vuelto multimillonaria vendiendo productos para adelgazar. Pues O salía el man sea, ese Celio, el man ese que hizo de Celio, sí, Mano Salva, que ya estaba él. delgado, y entonces vendiendo una crema, y luego también como que hubo problemas con eso. Es más, yo en algún momento dije, marica, me tengo que inventar un método para bajar de peso. Yo pensaba una cumbiaterapia, algo, Se dijo, güey. Zumba, no, ese ya se lo inventaron. Oiga, ¿sabe a mí con qué producto me ha ido Se mal? imagina a mí, Cuando perdón, German. Se imagina a mí en una truza, en un lugar. Trusa, Muy bien, licra, chicos, vamos a en empezar. la Recuerden, vamos todos, licra, vamos, vamos. Y cuando diga cuatro, empezamos. en Un, dos, tres, y sube, va. vinipel. Un, dos. Tres, cuatro, bota al aire. Un, dos, tres. Vamos, otra más. Ah, qué belleza hubiera sido esto, weón. Marín, simplemente alquila un garaje, no le pone aire acondicionado, lo encierra y vende el vinipel en la entrada. Envuelva en Sí, esto, papi, no. venga y bailamos. A mí, ¿sabe Sí, con qué qué me chimba, como tumbaron? metían ese afán de las primeras. ¿Me lo juras? ¿Lo puedo decir al aire? Las Sí. primeras 50 llamadas que hagan ya. Solo las 50, seguro te estás enloqueciendo, la gente va a colapsar. Y mostraban como a cuatro personas allá de espaldas, y es que unas diademas y que recibiendo llamadas. En la Teletona recibiendo Pero llamadas. huevón, No decía marica, marica, por pero eso. Y decía, y si eres de las primeras 50 llamadas, te damos más, pero aún hay más. Y yo decía, marica, este man salió de todo esta noche. por puta, no le está ganando es nada. Marica, pero ¿sabe qué es lo peor? Manilla para regular la energía. Marica, pero yo que he trabajado en programas donde ha habido No, yo no televentas en llego a vivo. llamar, pero aún hay más. Espere a ver qué más para llamar ahorita entre las 25 personas. Bueno, usted no sabe, o sea, cada vez, por ejemplo, que se me olvidaron las cifras, pero cada vez que alguien salía haciendo una promoción de eso, weón, entraban en ese momento 2.000, 3.000 llamadas, no sé, póngale 500 Sí, era personas que efectivo. decían, sí, huevón, o sea, las televentas es un negocio, yo no sé si todavía, pero durante mucho tiempo fue un negocio muy lucrativo, huevón, de las Episolator, y la maricada que lo pone a temblar usted y baja de peso, o sea, que además ponen a una gente, o sea, a Leo Cocinero, huevón, lo ponen de modelo y uno, uy, ese man tuvo que haber sido muy gordo. Wow. Y mire cómo está allá, yo puedo ser él. Sí. El man Y va, las le peladas montan con el. el super abdomen y haciendo es que este movimiento y todo el mundo. Ha Ay, pero vea que a ella le ha funcionado. funcionado. Y los productos pa perezosos porque salían sentados viendo televisión Sí.
y con un parchecito aquí que le sacaba abdominales mientras veían la novela. Un man comiéndose una hamburguesa le alimentaba más la pereza a la gente. Mientras sigues tragando igual, puedes rebajar. Pero a mí me pasó con esas cosas cuando yo era por el centro, que siempre había como un culebrero. Venga, le tengo el pica todo. Marica, hay un montón de gente y uno veía y tenía algún producto que picaba. Marica, yo siempre lo compraba y cuando lo llegaba a la casa ya no servía. Y hueputa, pica todo. ¿Sí lo han visto? Claro, weón. Ah, parido ese. Hueputa material tan malo. Lo último que me compré fue un empanada maker. Marica, era una cosa. ¿El que se cierra? Sí. O sea, hace una cosita así, usted le pone la masa. No, weón. Haga la empanada. Hay un concurso de haz la empanada con el empanada maker. Si lo logras, te regalamos la empresa. Te toca decirle, señor, véndame el que usted está usando en este momento, porque si, weputa, me lo vende en la caja. Y ella llega y no hizo ninguna empanada con el empanado. No, es difícil. El niño ha sido una presa fácil de productos como empanado. No, claro. Rellenador de chorizos. Hágalo chorizos usted mismo. Uno ahí la poseta en el lavadero haciendo sus propias carnes frías. Matando uno en la con casa. Dos baldes de sangre. Marica, va a empezar un negocio. Hágalo de morcilla. En casa. Matando, metiendo la sangre, botando la sangre por el lavaplatos. No sé, uy, puta. Todos los vecinos quejándose del mal olor de los gritos. Haciendo la morcillita. Y en la puerta, venta de morcilla fresca. Llamando a portería. Joven Marín, es que no puede matar marranos después de las 9 de la noche. Qué pena, es que tengo un pedido y estoy colgado. La sangre saliendo por debajo de la puerta de la parte. Ay, qué pena. Sí, 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 Alirio, sí, se me fue la manito y pero ya. Así que... Alirio, entiéndame, es que es un pedido grande. Alirio, se vio que entré con tres marranos, ¿cierto, Alirio? Alirio apenas que, joven Frank, amigo, qué pena, cuando está haciendo la morcilla, porfa no pida el ascensor, que es que lo deja todo untado de sangre. No, uno no escribiendo en el grupo del edificio, besis, para mañana estaré haciendo morcilla. Sepárela desde ya, no sé qué es sin su porción. Ese cuarto útil con tres marranos allá colgado. ¿Será que alguien me puede cuidar un marrano de solo por mañana? Joven Frank, pena, es que los residentes del edificio se han quejado mucho porque usted está subiendo los marrones al ascensor, que recuerde que las mascotas deben subir por la escalera. Que es que ese lavadero marrones... lleno de cajas de huevos para que no escuchen los gritos de las puñas. Alirio, pero si ya dejó el lavadero, ¿cómo así que todavía se están filtrando los? ¿Cómo así que huele a sangre? Sí. Si yo prendí el extractor, Alirio. Amigo, ¿qué me vale insonorizar este cuartico pequeño? No, pero paño blanco es muy ensuciador. Cotícemelo en negro. Mátelo, yo voy a salir a ver si escucha. Le recomendamos al joven Marín, si va a ver que los marranos lleve bolsa para recoger sus necesidades. Oiga, pero ustedes, ¿qué más emprendimiento? O sea, como buenos asesores financieros, ¿qué más emprendimientos han? O sea, ustedes han dicho, marica, puta, tengo la idea. O marica, no tienen ese marica, yo una vez también yo tenía como unos 18 años, no, como unos 20, no, como 20, sí, y me gasté como 500 mil pesos porque conseguí un man que me hacía sandalias tres puntadas, como bonitas para mujer, marica, y yo andaba con un bolso gigante, de visita en visita a todas mis tías, y yo, ya con el tiempo me puse a pensar que yo agarraba la sandalia, y olía a llanta, marica, pero durísimo, o sea, olía muchísimo, y mis tías, no, mira, están divinas, y tiene estas en 37, tiene esta Amparo, que siempre nos apoya todo, y yo después me puse a pensar, al final se me quedaron casi todo, y yo decía,
No, marica, ves que esas sandalias en realidad son muy. La sandalia no doblaba, marica, de lo tiesa que era. Eran ortopédicas de 12, de 5 milímetros. Y pero yo era con una, ¿cómo sé yo? Digamos, decía, oiga, ¿será que lo puedo ir a saludar? Que es que vamos a hacer una cosita que estoy Sí, vendiendo. Y lo ponía en el piso y le abría eso. Y yo, mire, tengo estas, tengo. Pero olían muchísimo a caucho, pero boleta. A frenada de camión. Olían a frenada de camión. ¿Qué ¿Qué le le pasó a su pasa? primo? Los tíos de Germán es que, marica, huele a caucho, viene Germán. Ya lo tenían en el celular, Evacol. Viajando. Germán se vino a vender aquí al kilómetro 5. Están vendiendo cosas aquí en el Picacho. Amigos de Charalá, Marica, ole, como que viene castellano, ¿no? Huele a croc. olía muchísimo a caucho quemado, a frenada de camión, de verdad. Oiga, pero a propósito de lo de Bacol, me imagino que el flaco lo habla porque se ha puesto de moda la noticia de que una empresa que se llama Bacol, que le ganó un pleito a Crocs, que pueden vender Crocs que no, o sea, una competencia y ganan un pleito. Me dio mucha risa el man de Bacol, porque yo no sé si ustedes lo vieron. El man diciendo que eso es diferente, igual el problema. Sí. Yo no le Yo no veo les veo similitud. parecidos. ¿Cómo así? O sea, entonces, a nadie le puede ocurrir unos suecos de caucho, pues, porque entonces es una idea original. Ellos tienen los derechos de los zapatos Marica, y se descansaditos. ganó el Marica, ¿en pleito, lo serio? ganaron. Son Sí, 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 igualitos, sí, sí. marica. Sí. No, Oye, pero pero de eso además. no hablamos en estos días, que uno pasa por el local de Bacol y huele, marica. Hue O puta, yo sea. no sé cómo hacen los vendedores para. Yo creo que ya están como todos amurados, como que esa sacoleadera tan hijue puta. Cuando se les acaba el sacolo a los gamines, dice, marica, camino un rato, nos paramos en la puerta. Vamos a vitrinear Vamos. a Bacol. Niña, me presta esta Presta uno rosado que papetela es suave. sí. Ah, tiene esos 38 recién hechos. Marica, Marica. yo tuve una idea de emprendimiento que de verdad me faltó. Fue una persona visionaria que dijera, vamos a investigar Capital. eso. Se Capital. llamaba Tower Pizza. Ojo, Tower Pizza, y era una pizza de varios pisos, weón. O sea, si a usted le gusta la pizza, y que era mi discurso de venta, yo, marica, ¿a usted le gusta la pizza? Sí. Imagínense cinco, una encima de la otra. ¿Le gustan las torres? Sí. Marica, usted es Tengo un arquitecto, ¿cómo producto, no le va a gustar mi pizza? o sea, tengo un producto que le va a gustar 5 veces más de lo que ya le gusta la pizza. Marica, y era un productazo porque era una pizza así gruesa, pero me decían que es que tenía mucha masa. Era capa y Cuatro capa y pisos y medio de masa. capa. Entonces yo, voy a trabajar un poco más en los cimientos y la vuelvo a traer. Los Ah, ok, cimientos. usted quiere más es una pizza tipo bodega. Déjeme ver cómo puedo trabajar en ese ¿Usted quiere más diseñito. solo una pizza entonces? Déjeme ver cómo además. Solo ponía cinco pizzas una encima de otra y la partía en esa torre, marica. Sí, el Tower Incluso, incluso se la puede ir comiendo por pisos, marica. Si quiere, se la come por encima y me la vuelve a traer y yo le refil. La gente, pero eso es lo mismo. Ay, marica, pero esta ley de imaginación, papi. Vengo por un refil, es que ya me comí el quinto piso y la Me comí mitad el del penthouse. cuarto. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo? No, pero ¿cómo se va a comer el primer piso antes de comerse el quinto? Se le puede caer la Oiga, ¿y pizza. por qué no habrá funcionado esa idea, marica? Estaba muy buena. ¿Qué pasó? ¿Pa ¿Quién se visitas? fue? Me fui ¿Pa yo. Se fue visitas? más. ¿Pa visitas? Se No le da de sé. un piso personal a cada uno. Sí, claro. Compré una Tower Pizza que viene la familia. Eso alcanza para todo. Una personal alcanzaba para 20. Ya nadie coma eso, que esos son los parqueaderos. Marica, pero les digo una cosa, yo es que yo estuve en clases de cocina
Y el man que daba las clases de cocina se volvió un chef muy famoso, Era weón. arquitecto. Y a veces cuando, entonces fue el que yo le presenté la idea millonario, el que yo le probé, que este man, primero tiene plata, segundo es un cocinero el hijo de puta, y pues esa idea, weón, me la va a rapar. Y el man, a veces yo voy al restaurante y le dice a los meseros, ese hijo de puta está inventando una pizza, la Tower Pizza, que era capas y capas de masa, y le parecía... Ese marica se mete dando Si un quiere, le vendo la masa y usted ve qué le echa arriba. puntazo. Ármelo usted mismo. Como un porta, weón. Ah, fue puta, está muy La delgado. Tower Pizza con orejita para llevar. Uy, sí, de porta metálico, ¿de acuerdo? Sí, claro, weón. Gente que no le. Si de pronto alguien de los que nos está No. viendo tiene una plata para invertir en un negocio que puede ser. De Weón, pero verdad es no, que. no entiendo qué pudo haber pasado, por qué no pudo haber funcionado ese negocio. Qué idiota. Pero hay una cosa, weón, que es chistosa y es que las personas, o sea, usted reconoce, hay síntomas que le demuestran inmediatamente que esa persona tiene pésimos hábitos financieros. O sea, una persona que compra lotería, usted ya sabe, weón, usted ya sabe que no ha ahorrado. O sea, una persona que ahorre, no, nunca No, compra no delega lotería. su suerte de esa manera. No, Marica. marica. Que se hace leer las cartas. Esa persona no tiene ahorros. Porque esa persona está esperando que le digan, a usted le va a llegar una plática y ya de ahí se Sí, pegan para... claro. Marica, persona que sea desorganizada financieramente, que se respete, tiene dólar en la billetera, güey. Eso es una sal para la fortuna, para la abundancia. ¿Usted a qué man con plata le ha visto un dólar en la billetera? Eso lo que atrae es Crece. pobreza, ¿eh? Señor Jeff Bezos, ¿cómo construyó usted su imperio? Tengo que decir que fue extraño. Un día doblé en forma de corbatín un dólar, lo metí a mi billetera y todo empezó a pasar muy rápido. Sí, por eso es que es un agüero a las 12 de la noche. Usted le mete el dólar a las 12 de la noche, el 31, y dura todo el año con solo un dólar en la billetera. Ese es el agüero. No, marica, Oiga. si usted por constantemente una persona que dice, ve si me hace un fame, lo apunta. Oiga, ¿y sabe qué es lo peor? Que eso que usted dice del chance y del me lo apunta pasa en los barrios más populares. O sea, No, la gente no pero tiene plata, pero sagrado saca para el chance del weón. viernes, marica. ¿Cómo lo hacen? Es Marica, es muy irresponsable, sencillo. ¿no? Es muy sencillo. Vive con la filosofía de. Para eso trabajo. Marica, pero ¿cómo se va a gastar 20 mil en un chance sin pata? Ah, para eso trabajo. ¿Con Ay, combinada o sin papá. combinada? No, hágamelo pleno. No, no, pleno no, marica. Ay, Dios. El que compra baloto está Ay, marica. reportado en DataCredit hasta la China. Eso debería ser. O sea, es que. ¿Con qué número de reporte de Atacrédito le hago el balotico A usted de no le da mucha desconfianza hacer Luisque automático. Eso no es muy fácil que el software hoy? lo diga, ah, este no va a ganar. Pues No, no. ya de una vez. No. Va a ¿Ve? la Me cabeza de dieron el números que hay. papayazo de escogerle el malo. Marica, yo no veo la gente cómo creen eso. No, es que no automático. Como que, marica, creen en la honestidad del software diciendo, bueno, lo voy a poner a ganar porque creyó en mí. O sea, No. quieren ser millonarios ni siquiera poniendo eso de su parte. Hágamelo automático. Marica, Ay, pero es que no me quiero imagínense estresar. No, el que salga. llegar. No, automático. Usted Qué llegará al manera del de lotero. entregarle todo. Hágame un favor, balotico, automático. No, no, va acá con el siguiente número. Y el man. Pero porque automático no. Es más chévere automático. Ah, ¿con qué quieres burlar al sistema? Uno Jefe, hay creo que nos descubrieron. con... Ah, Ahí mismo parece que llegan se de manes. empezaron a dar cuenta. Llegan de manes vestidos de negro. Señor, tome sus 10 mil pesos, retírese y mire esta luz. Yo sí quisiera saber de los que se ha ganado el baloto, ¿quién se lo ganó automático? La chimba es Automático. usted. Oh. Sí, no, no. ¿Uno cómo va a Oh. delegar esa suerte así? No, o sea, no va a ser ni chimba para ganarse esa plata, no. Marica, yo en mi vida he comprado un baloto,
ni un chance, ni sé qué es la pata, ni nada. Yo Entonces, ¿dónde sí. está toda esa plata, marica? En No, serio, yo no, no eso se gasto, ganan. nunca he gastado ni un peso en eso porque digo, marica, es imposible de ganárselo. Yo me compré el billete, como les conté la vez pasada, con el 423, número que no gané. Otra persona, por ejemplo, que uno sabe que no tiene buena salud financiera, tiene un emprendimiento de empanadas. Marica, la empanada es como, o sea, como, piense un poquito más, marica. Muchachos, no serví para lo demás. No, no me y lo peor deleguen de todo, otros y lo emprendimientos. peor de todo es que esa idea sale de una junta financiera que dice, ¿qué hacemos? El otro, empanadas, ¿qué es lo que más se Es lo vende? que más se Marica, vende. eso es. Si es lo que más se vende, hagamos empanadas, marica. Usted llega a la Cámara de Comercio, amigo, buenas, vengo a registrar un negocio. Sí, dígame, empanada Franklin, siéntese un segundo, por favor. Y llegan dos manes así vestidos de doctor, acompáñenos, por favor. Sí. Ese negocio que te va a sacar de pobre que tú dices que ves está acá en este cuarto. Así, así. ¿Cómo supiste que la empanada es lo que más se vende? Marica, qué pecado, ¿Quién habrá porque. hecho ese estudio de mercado, no? Y al final la conclusión, la empanada es lo que más vende. Se habla mierda. A ver, entre los computadores, computadores, negocio de bicicletas estáticas y máquinas de trotar y adelgazadores abdominales, la empanada es lo que más se vende. Bill Gates le pegó de mierda con uno de los computadores porque la De empanada es lo que segundo más. quedó, la trotadora. Marica, pero además porque la persona que pone el emprendimiento de empanadas siempre dice, no, es que yo conocí, o sea, he visto las empanadas, Germán. Ese man empezó, marica, salía con una loncherita llena de empanadas y empezó a Ay, vender, qué luego una así. mesita, y hoy en día vende empanadas en todo Santander. Y el otro cuando le cuente, ah, es que empanadas es un machetico. Empanadas, el Claro, machetico. Eso es weón. creativo, ¿no? Pero, marica, hay Oiga. gente que se ha hecho millonaria con las empanadas, pero por eso es que es como, o sea, yo creo que es el negocio como la tegnología de antes, como marica, metas en el negocio, o las criptomonedas de antes, es las empanadas. Ah, pero era Oiga. mar, voy a renunciar con lo que me den en la empresa, monto un emprendimiento de empanadas y el resto será historia. Pero ahora que usted dice eso, hay un producto que es increíble lo que se vende en las tiendas y sobre todo en las tiendas populares y casetas. Marica, lo que más se vende no es la empanada, lo que más se vende es el tinto. Hueputa, qué cantidad de tinto que toman los taxistas o toda la gente cuando va a un sitio de eso. O sea, está una cosita de empanadas, pero al tinto como que le ganan poquito, pero venden demasiados tintos. ¿No se han dado cuenta de eso? Sí, es que como buenos financieros que somos De hecho, yo iba a vea. proponer ese tema para el próximo capítulo. La vendera de Tito A ver, Decía proponer si me un compro emprendimiento. cuatro termos, de un termo, ¿cuántos tintos sale? Hay que salen muchos tintos de un solo termo y como se venden a 500, eso es buena plata. No eche esa idea en saco roto, Marín. Oíste, Beni, Claro, todavía marica. existe, o yo no sé si eso lo abolieron, porque ese debería ser el término. Ustedes, es que yo no sé si todavía pasa, pero a ustedes les tocó, ¿se acuerdan que había gente que se colgaba como un morral de aluminio donde vendía tinto por ahí en la calle? Claro, huevón. Eso todavía existe, Claro. ¿no? No, lo Que prohibieron porque daba cáncer. eran como astronautas por ahí en el centro. En un Marica, pero termo eso. cargaba tinto y en el otro fumigaba los patios. Oh, por eso. Eso era, tenía que ser más mala para la espalda. Ese aluminio Uy, eso rozando todo ahí. caliente, marica. Y Deme una pringada de esas todo el día en la espalda. ¿Cómo así Uno, que se jefe, desmayó? póngale pues la espuma. Ahí estoy en eso. Marica, eso Es no puede durar más que, de media hora quemando. ¿cómo así que se degolló Jorgito? Sí, se cayó con el morral tintero y se le cortó todo el cuello. El morral tintero. Eso lo he visto por ahí, marica, y lo que le digo Qué del tinto es pecado, también porque lo he weón. visto en todas las fondas que hay ahí en Sabaneta. Marica, esas fondas son grandísimas, quién sabe cuánto pagan de arriendo, pero el producto número uno es el tinto, marica. Todos los cuchos están ahí tomando tinto todo el tiempo. Pero Esos por manes eso, o venden sea, más tinto que trago, se lo puedo jurar.
Pero yo les juro lo que está diciendo este ahorita. El man dice, pues que vea, pónganle cuidado. ¿Cuánto valen cuatro termos? Son 100 mil. Cuatro termos, usted con 4 libras de El café, barato. son 40 mil. ¿Cuánto le saca cada libra, marica? Son 50 cafés. Multipéndalo a 2.000, a 2.500. ¿Cuánto es, Dos mil Amparo? quinientos. ¿Cuánto En es, una semana Hilda? recupera la inversión. Y ya el resto ya usted organiza. Ya, a los 2 meses, ya el primer termo es suyo. Ya vi embalándose a Marín y me da cuenta. Tanto vale la libra, No, tanto los el resto termos. del Yo negocio, dije y para eso que está el réstele el financiero. número que pensó. Venga, ¿Cuánto es, Hilda? hablando de Sígame para más consejos financieros, yo quiero saber qué personas compran perfumes en el D1. ¿Se han dado cuenta? En No. el D1 tiene línea de perfumes, marica. O sea, usted va llegando a la caja y ahí y tiene la foto así como de un modelo echando el perfume. ¿No lo has visto? Pues a No, mí ¿y que usted me lo ha gustan los. probado? No, yo como cosas del D1, le meto al cuerpo, pero así de unta me parece peligroso. Yo me le como el queso, el D1, el latón del D1 porque entra al cuerpo. Pero eso así en spray, eso, marica, Eso es puede dar. subcutáneo. Ay, Marica, marica. yo no voy al D1 porque yo soy rehabilitado de Ah, Biscolata. bueno, por Caí ejemplo. en la Biscolata y casi no salgo de ese Es que usted el de uno y va y mundo. mira las cosas. 100%, yo no sé qué, 0% queso, pero es un queso. Los que No, pero hacemos usted se ha mercado visto del de que uno. los de, o sea, no, el D1, a mí verdad, el D1 me parece un sitio chévere, weón. Y todo el mundo es, no, ellos son los que le hacen los chocolates a Ferrero Rocher, son los mismos, sino que, Era un ahora man que no, trabajaba ellos con son, Ferrero Rocher, pero se lo echaron y el marica ahora montó no, Biscolata. es la misma Se va la empresa que hace mierda. la viuda de Clicquot, la misma champaña, sí, sino que tiene una versión barata que vale 13 mil, pero es la Sí, misma el man era el que le recogía joda. las uvas, lo echaron, el man montó un viñedo ahí al lado. Ellos están Cero. maquilando acá, pero no. Sí, claro. Oh, pero eso es un productazo. La vez No, no, pasada marica. había un meme que decía, ¿cómo era? Situación económica, nivel, ¿cómo era que salía ese meme? Esperando a que el de uno haga casas. No, esperando que el de uno saque línea de ropa. Pero bueno, ya sacó fragancia, Perfumes, perfume. marica, sacó Eau de la perfumes. toilette. A mí siempre me llamó mucho la atención esa palabra, Eau de la toilette, y yo, ¡uy, Uno preguntándole a la cajera, ¿esta es para frío o para calor? Páseme dos rápido y chill, marica. toilette! ¿Tiene esta, pero en parfum? Ah. Marica, Ven, niña, ¿tienes café para quitarme? No voy a llegar sin Oye, una regalo un poco de oye. café. Huele delicioso. ¿Cómo llama tu perfume? No, estaba probando allí fragancia en el de uno. Bueno, muchachos, ¿qué más hay por ahí de consejos financieros? La gente que pronto dice, quiero salir del pobre, ¿qué hago? Consejos, Oiga, flaco. a mí Tengo me un han llamado consejo. mucho. El... No, Diga, hable, Frank, ¿qué? flaco, hable, no hable, flaco, bien. Por eso el flaco usted. Oíste, que me ha llamado mucho la atención, sobre todo, ustedes se vieron esa serie del robo al Banco de la República y Sí, supieron la historia y toda la vaina. La claro. Casa de Papel, sí. ¿Qué pasó? La Casa de Papel, edición Berlín, ¿qué pasó? Valledupar. Todos los ladrones, Soledad. Usiacurí. En Soledad, ¿qué pasa? ¿En qué mierderos Le tenían dieron su? a Usiacurí, Julián Román como Berlín. dieron a Usiacurí. ¿Cómo así que si en Haga Grande no aparece? Los ladrones con nombres de municipios de la costa. Por eso, León. Oiga, Maicao, oiga, mataron a Bosconia. Maicao. Oiga, qué chimba esa serie que le hicieron a CRT, es solo CRT. ¿Y El cómo Banco así? Magdalena, los quiero poniendo a producir. Porquería de versión, El líder se llamaba el marica. banco. Marica. Monpox, venga. Monpox, usted no cuida ahí a los rehenes. Y entonces, ¿Qué? ¿Y a lo qué? que iba. Ah, Marica. bueno, también se van a acordar que cuando yo escuchaba de niño y que el Banco Magdalena, yo creí que era.
Pues que eso era un banco, banco. Es como que especificaban que yo no quería que era un municipio ahí Sí. X. ¿Oíste? Pero bueno, ¿Qué sígame me...? para más conocimiento financiero. Lo mejor de intereses los del Banco Magdalena, marica. Soy yo, tiene la tarjeta del Banco Magdalena. Buena, lo llamamos del Banco Magdalena. Ay, coma mierda, yo no tengo la pelada ya de ¿Cuál es la cara. ese? Al Banco Magdalena le faltan es como cajeros en Bogotá. Marica, lo malo de ir al Banco Magdalena es que la gente lo atiende uno ahí de mala gana porque como son préstamos sin interés. Viene por un préstamo. No me interesa el préstamo. Bueno, y entonces, flaco, ¿qué pasó? Que una cosa que me llamaba mucho la atención de ahí era que por ejemplo, se dieron cuenta pues que, por ejemplo, La Plata, como tenía ese serial, esa numeración, entonces la empezaron como a bloquear y esa plata literalmente Sí, perdía valor, claro. o sea, ya usted no tenía plata. Pero se iban para pueblos y entonces por decir algo, le rebajaban es que un 20% al billete. Por decir algo, usted vendía un billete de 5.000, se lo podía vender como en En 3.000. 3.800. Se lo dejo en 3.500 porque es que, No marica, le estoy muy ganando charro hacer esa. nada. Marica, el Sí, muy papel vale charro no 3.000, la vender un cinta vale billete más barato, 3.500. ¿no? ¿A cómo está el peso? 20% más barato. Sí, claro. Amigo, billetico de 50, ¿en cuánto? No, ese sí lo tengo en 48. Le recomiendo el de 20, que está en 15. Ese le sale. Había un Me chiste, quedaron que era poco. así, que una vez un man estaba falsificando billete y les ponía 2.500. ¿Pero por qué le pone eso? ¿Lo van a pillar? No, pues para ganarle alguito. Marica, pero mira, hay una cosa que a mí me llama la atención como empresario frustrado, hasta dentro de muy poco porque lo puedo sorprender. Tengo una idea que, marica, pero hay ideas que si a mí me las hubieran propuesto, yo jamás hubiera creído en ellas como amigo, vea, lo queremos invitar a participar en el negocio. Es un negocio de waffles, no, pero waffles ya hay uno muy famoso, se llama Krebs, no waffles, no, pero un momentico. Es que no es un waffle cualquiera, es un Es waffle una torre. en forma de verga. Y uno, Ah. no, 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 yo no, ese negocio no tiene futuro. Marica, se forraron. El de los buñuelos. Oye, Seome, te tengo una idea, le ve puta buñuelos. No, pero ya mucha gente vende buñuelos. Buñuelo relleno de chocolate, arequipe, es todo. No, brother, el buñuelo no se rellena. Marica, se Señor volvió Buñuelo, sí. una Le metió una multinacional. empanadita adentro chiquita al buñuelo y... Imagínese Un buñuelo una embarazadito de una empanada. marica que no, que lo quiero Buñuelo invitar. sorpresa. Buñuelos con forma de pipí, no, pero los buñuelos son redondos. Ay, papi. Marica que no, que venga, pongamos una empresa de maricarteras para gente que no tenga nada que ver con el mundo gota a gota. No, no, eso solo le gusta a gota Ay, los a gota. influencers lo van a comprar. Marica. Mire, el sábado que ¿Viste? estaba Pero saliendo de Mero. fue Mari, fue Germán el que me había hablado como de eso. Pues como que necesitaban cargar, ¿eran los Sí, conciertos o qué yo era? conté un día que vi a Gracie en un concierto y tenía aquí un canguro y yo, marica, que carga el root por si se le cruza una autenticada. Marica, pero mire, el sábado que salíamos de Mero, yo me encontré con o sea, una amiga que no veía hacía por ahí 20 años. Estaba con su esposo, con la hija y con el novio. Gente, mira, vete a la capital antioqueña, marica, y el peladito, un peladito súper, un paisita así súper bonito, con una niña Cuatro súper años linda, ella. marica, y con un canguro así cruzado. Y yo, ¿en qué momento esto se volvió una cosa ¿En qué momento chévere? el canguro ya no es acá, sino Sí. cómo hiciéramos para poner la riñonera en los hombres? Claro, que usted dijo y la gente cagó de la risa con el chiste que ya no era canguro, no era, sino era, no era riñonera y no la esternonera, dijo usted, porque yo era aquí a nivel del Marica. esternón. No, eso es como el que le puso el bolsillito a los mamelucos de los bebés. La vez pasada vi un meme por ahí que guardan los bebés en el bolsillo. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Yo, Sí, mira, yo huevón, ya se había metido distrajo. ese coso porque me asombra mucho como que, marica,
Un El niño que chupito. no tiene claro, huevota, no es como uno que los papeles los Uno bolsillos con niño. Sí, para poniéndole a que la no niña le la pierda mano el así chupo. y ya dándole el chupo, la mano al chupo, como, no, es que toca que se acostumbre a que guarde el chupito en el Que el niño bolsillito. levante a las 3 de la mañana. ¡Hueputa! Metiéndole una preocupación desde chiquito. El niño Ay, durmiendo, hueputa, yo lo dejé en el sacando el bolsillo. Ay, se me cayó, qué susto. sacando el chupo como si fuera un cigarrillo todo estresado. ¿Alguna idea de negocio millonaria que ustedes tengan para compartir con nuestros metodistas que de pronto No, yo vamos ya a empezar cerré mi. su Porque les libreta digo de la emprendimiento? verdad, hace Marica. dos capítulos estoy entendiendo lo que no es. Todo esto fue Yo de memoria. también. Yo también. Chóquelo, Frank. Chócala. Yo ¿Y yo cuál? ¿Cómo estaba así? 7 y 50. Bien, Marín. Sigamos con esas ideas, Marín. Y le ayudamos. Yo también, con Pero pura idea, ustedes qué Marica, tan yo no había bien. energía. Entendido. Ah, mira cómo protege el material. Volvelo a mostrar Mire cómo protege el material. para que no nadie le copie las ideas. ¿Ustedes qué entendieron, pues? Marica, yo creí que era como malas decisiones, o sea, excusas para no pagar, o sea, Sí, malas yo también. decisiones, Como cosas de pero no tacañería. emprendimientos como fallidos o malos No, no, negocios. no. No, yo tengo acá, si quieren, nos vamos con. No, yo también tenía de esos. No, entonces dejemos lo que entendimos del tema para el próximo. Para otro tema. Sí. Marica, me Bueno, está hasta preocupando que no aquí. entendemos lo mismo en los temas. Mire, No, pero. yo mire, por ejemplo, yo noté aquí, adopté una gata y se la vendí a mis papás y ahí me hice una platica. Está buena, No, y está puse, buena. sí. Adoptar ¿Usted quiere? animales y luego venderlos. Negocio libre de puta. Amigo, Adoptado ya con todas las vacunas. regáleme un 90 No copy compres, sí, no compres, yo te vendo. No. packs. No adoptes, yo te vendo. Compra, no adoptes. Usted llegando al sitio, amigo, ¿cuántos perros para adoptar tiene? 8, me los llevo todos. Métamelos en este costal. Yo Si no cada tengo uno le meto una platica, le porque ganó tanto, ¿cuánto es Hilda? tengo perritos criollos a la venta, buen precio. Es como si lo estuviera, es tan barato que es casi una adopción. Adoptados a buen precio. Paga, prácticamente paga lo del papeleo, lo del registro civil. Hasta aquí, cachetones. Los amamos, los queremos. Ay, no, Marín. Pendientes de nuestras próximas funciones. Se viene Muchas gracias por las Medellín. ideas. Oiga, les tenemos Cinco, que decir, 5 de mayo. 5 de mayo en Medellín, a la gente que está exigiendo, porque eso se volvió una exigencia, Cali. Creo que pronto lo vamos a sorprender, ¿eh? Pronto Cali, pronto Pereira, Bucaramanga. Siga esperando porque hasta el Sí, momento Bucaramanga no se es confirmó duro. Bucaramanga. No, Sí, pero bueno. Bogotá. Bogotá nos pusieron a sufrir, entonces de verdad va a tocar venir es por ahí cada Ah, 3 meses. no, no, yo, o sea, con el cariño que le tengo a la gente de Bogotá, no nos vamos a presentar en Bogotá. Ush. Tengo un anuncio muy importante para la gente de Bogotá. Es que ya no vamos a volver. Que gonorrea. A la gente de Bogotá, ahorren porque les va a tocar ir a Cali. Hagamos una integración de toda la gente del país que vaya a Cali, que allá vamos a estar. Exacto, marica. Y ahí ya se nos aclara el camino. Los amamos, Bueno, cachetones. chao, los queremos. Que no se pierda nuestro capítulo. Chao, denle No likecito, olviden corazoncito, besito. Chao. recomendarnos a sus seres más cercanos, por favor. Por favor, los queremos mucho y los amamos. Y si usted tiene algún amigo endeudado que esté pasando por un momento económico difícil, compártale esto. De pronto aquí encuentro una luz. Tower Pizza, Info de M. Por nada de adopción, 5 de mayo también. Cachetones. Hasta aquí, el método Arjona Project.